Mujer tambora, mujer tambora, mujer tambora, corazón tambor. Nos vamos a seguir uniendo a esta lucha permanente por erradicar un flagelo que nos afecta a todas, la violencia. En este país, por más de 36 años de guerra, durante la invasión y actualmente la violencia sexual que ha pasado sigue siendo un flagelo que hay que acabar. Por eso nos estamos uniendo esta noche. Gracias por estar aquí y espero que su presencia implique verdaderamente erradicar la violencia contra las mujeres. Violencia y hacer nuevas reglas para que nuestros hijos hombres rompan la cadena ancestral de golpear y golpear, rompan la cadena ancestral de golpear y golpear, que no aprendan a matar, que no aprendan a matar. Que no aprendan a matar. La ternura y la dignidad de nuestras hijas, nietas y bisnietas. ¡Mujeres! ¡Hombres! ¡Alcémonos! Porque estamos dispuestos a levantar muros contra la violencia y hacer nuevas reglas, y hacer nuevas reglas para que ni ustedes ni sus hijos hombres continúen con la cadena ancestral de golpear y golpear, que rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. No aprendan a matar, no aprendan a matar, no aprendan a matar la ternura, la dignidad de nuestras hijas, nietas y bisnietas.
¡Mujeres! 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 ¡Alcémonos! 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 Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. La mitad del mundo y la mitad del cielo. La mitad del mundo y la mitad del cielo. ¡Alcémonos! ¡Mujeres! ¡Alcémonos! Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Buenas noches. Muchas gracias y seguimos adelante uniéndonos en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Buenas noches, Guatemala. Adelante. No al militarismo, no al autoritarismo, no a la violencia. Buenas noches, sí a la vida. Un aplauso para Sandrita, no te vayas. Sandra Morán en este escenario, que se escuche el aplauso. No te vamos a dejar así. Increíble las letras y los mensajes que ha compartido con nosotros esta noche. Muchas gracias. Es correcto, de verdad, Sandrita Morán. Y ya tenemos el escenario. ¡Wow! Se nos aparecieron así por arte de magia. Mujeres bellas, por supuesto, por Milo. Supuesto. ¿Te parece si les contamos quiénes son? Por supuesto que sí. Representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer, tenemos... ¡Ay, porra! Sonia Escobedo. Así es, y también nos acompaña en este escenario la embajadora del Reino Unido, Julie Chappell. ¿Qué tal, Julie? Fuerte el aplauso. Y también tenemos a la representante de Fundazúcar, María Silvia Pineda. ¿A quién le damos el micrófono para el agradecimiento? Sandrita, por favor. Sandra, ven para acá. Centro. Aquí. Ahí está. Este es el punto donde yo... Fuerte el aplauso para Qué Sandrita. Qué dichoso, Milo. Sí. Foto, foto, por favor, Sandrita. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo guatemalteco! Así es. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eso! ¡Que se escuche! ¡Muy bien! ¿Vamos con Sonia? ¿Usted? Sonia, por favor. Perdón. Por favor, Milo. Buenas noches. Hoy por tercer año consecutivo estamos aquí, mujeres y hombres, poniendo un mensaje a toda la sociedad guatemalteca para que pare la violencia contra las mujeres y las niñas. Hoy Sandra nos ha dado un mensaje importante de cara a la búsqueda de la justicia para las mujeres, especialmente para aquellas que fueron objeto de violencia durante el conflicto armado interno, aquellas que fueron objeto de violencia sexual. Yo lo he dicho muchas veces. La impunidad en la violencia sexual durante la guerra ha provocado que muchos agresores anden libres. Y esa impunidad genera la violencia contra las mujeres que vivimos hoy en Guatemala. Hoy, como representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer, quiero entregarle con mucha alegría a Sandra, porque la música reivindica la rebeldía y la alegría de las mujeres. Y solo con la alegría y la rebeldía podemos generar cambios revolucionarios en el país contra la violencia hacia las mujeres. Sandra siempre nos ha dicho, vale la pena mucha. Pero hoy, todas las mujeres guatemaltecas le queremos decir a Sandra, vale la pena, Sandra. Vale la pena luchar contra la impunidad. Vale la pena luchar contra la violencia hacia las mujeres. Y Sandra se ha unido por segundo año consecutivo a este concierto, a esta campaña y a este festival que Naciones Unidas ha generado con muchas otras instituciones. Y hoy, en nombre de todas las instancias que estamos en coordinación, queremos hacer el reconocimiento a la lucha de Sandra por reivindicar la alegría, pero también a la lucha de Sandra por la justicia en este país y por la justicia a las mujeres guatemaltecas. Sandra, con todo mi cariño, con todo mi amor, hermana mía. Muchas gracias, Fuerte el Sonia. Aplauso. Aprovechamos. Te quiero contar, Milo, ¿sí?
que si ustedes... Muchísimas gracias, Sandra. ¡Fuerte el aplauso! Gracias. Ustedes se recordarán que hace pues ya algunos minutos atrás, Emilio Méndez se unió a este escenario y nos contó acerca de la iniciativa 2012. Y justamente por eso es que está Julie Chappell con nosotros, para podernos explicar qué se trata o de qué se trata más bien y qué es lo que necesitamos de todos ustedes para poder realizar esta actividad en enero, ¿verdad, Julie? ¡Buenas noches, Guatemala! Es simplemente increíble estar aquí con ustedes esta noche. Yo me uno completamente 100% con ustedes y con la campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres. Pues, en este espíritu de estar aquí esta noche, todos juntos, todos unidos contra la violencia, quería explicarles un poco más de este evento de 21 de enero de 2012. Es un evento para promover un cambio generacional que va a prevenir la violencia en el futuro. Es un evento para empoderar a la juventud chapina. Es un evento respaldado por Rompe el Ciclo, la campaña Rompe el Ciclo, las Naciones Unidas, 2012, Despertemos, Voces por Cristina, más 35 otros patrocinadores, pues va a ser increíble. ¿Pero cuál es exactamente? Es una cadena humana de 10,000 guatemaltecos, más una británica si está bien, desde Santa María de Jesús, en las faldas de agua, hasta el cráter. Es la primera vez que el mundo, en toda la historia del mundo, que un grupo ha formado una cadena humana en un volcán. Vamos a llenar el cráter del volcán con un corazón de 60 metros, cual es un tercer aún más grande que el árbol gallo. Es enorme. Y vamos a traer a la prensa internacional de Reino Unido, de Estados Unidos, de México, de Colombia, para que todos conozcan este país tan lindo e increíble. Ya lo saben entonces, Julie, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No se lo pueden perder, pero esta noche, ya los veo como bajaditos, ¿no? Todavía no. Frío no hay. Frío no hay. Frío. 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 Pero lo que sí hay es un poco de viento. ¡Ay! Así es. Porque ya estamos escuchando ahí unos vientos que soplan, ¿verdad, Milo? Correcto. Y aprovechando los vientos... ¡Ay! Vamos a... ¡Ay! ¡Ay, se nos fueron por ahí unas cositas! Se fue por ahí. ¡Uy, perdón! ¡Ay! Perdón. Fue sin querer. Fue sin querer. Fue sin querer. De verdad, muchísimas gracias. Pero yo quiero regalarlas, pero a mí me encanta que me digan que ellos se unen. Ah, sí, me parece. Yo quiero escuchar el Yo Me Uno. Cuenta regresiva para este Yo Me Uno. 3, 2, 1. Otro más. 3, 2, 1. Un tercero y que lo mire el mundo, por favor, señor camarógrafo, para allá. Para allá, por favor. Para allá, que el mundo entero se entere de que todos ustedes hoy están unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres. Eso. Así que solicito... Ay, les quiero dar a todos. Cuidado, me caigo. Sí, Milo. Conteo regresivo. A ver, silencio total. Silencio. Silencio total, silencio total, silencio total, silencio total, silencio total. Conteo regresivo. Fuerte para el mundo desde Guate. 3, 2, 1. ¡Yo me uno! Ahí está. A ver, ¿dónde están los gritos más fuertes de esta noche? ¡Ay! Ahí está. Bueno, y ustedes ya saben lo que se va a venir en un ratito en este escenario. Ok. Ya tiene 3 años de estar participando, te cuento. Perdóname, Alecita. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor. Atención total. Tenemos a un niño perdido. Por favor, necesito de la ayuda de ustedes. A ver, Peter Lemming. ¿Es correcto? Peter Lemming.
Orellana Godínez. Peter Lenin, Orellana, o Peter Lenin puede ser, creo yo, ¿sí? ¿Cuántos años tiene? No me lo ponen por acá, pero dice que su mami lo espera al lado del escenario. Peter, donde quiera que estés, a ver, gritemos todos. Peter, 3, 2, 1. ¡Peter! Tu mamá está al lado del escenario. Otra vez, 3, 2, 1. ¡Peter! Tu mami está acá. No te preocupes, está a mi lado, a Así mi es. Lado izquierdo. Por favor, otro grito más para que Peter, no estás perdido, estás unido con Guate. 3, 2, 1. ¡Peter! Por favor, Peter, preséntate. Está tu mami acá al lado del escenario. Ok, ¿quieren más t-shirts? Yo creo que quieren sí. más t-shirts. Sí quieren más t-shirts, ¿verdad? Perfecto. Miren, que aquí no importa el abrigo, la chumpa, lo que trae. Usted se tiene que poner su t-shirt para podérsela llevar a casa. Y en lo que Milo la trae por acá. A ver. ¿Y? ¡Ay, qué buen brazo tiene este señor! Todavía. ¡Otra más! A ver. Ok. Eso. Milo, con esa potencia de... Este lado. ¿Le puedes tal vez tirar a los de por allá? Que claro, yo no llegaba claro, hasta allá. Claro. Aquí hay más t-shirts si quieres. Solo sabes que tengo una deuda de este lado. A ver. Y las deudas se saldan. Son de honor y para acá. Ahí está. Ahora voy para el otro lado. Por favor, para allá, porque me estaban va a hacer ahí o no. El brazo no me da hasta allá, pero yo sé que a ti sí. Claro. Así que, a la una, a las dos, ¿sí? ¿Se va? Sí. La mano más arriba. A ver, mano arriba, 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 mano arriba. ¡Ay! Se fue, muy bien. Otra una más. La última. De este lado. Mano arriba, 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 mano arriba. ¡Wow! Estoy mejorando en este juego de la... ¡Tirar t-shirt! Muy bien, Milo, no se me canse. Ok. A ver, le preguntamos a producción. ¿Estamos? Si ya estamos ok. No hay problema. ¿Sí? En este escenario, perdón, me casé. ¡Ay, Milo! Viento en contra. Esta agrupación tiene 3 años consecutivos de participar en este festival. Y la verdad que lo han hecho increíblemente. Y en este momento, ellos están en camerinos. Y quiero que por favor ustedes los llamen. Yo ¿Okay? lo llamo viento, ¿te parece? Con sí, viento. Viento, sí. Viento, les decimos. Viento. Después, vamos poquito a poquito. Vamos así como meciendo el llamado. Viento. A ver. Viento. ¿Más fuerte? Viento. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Viento. ¿Más fuerte? Señores, en este escenario yo me uno para escuchar a Viento en contra.
como me dejo amar. Y en este bosquejito acá, papá me dice: soy el rey, soy el rey, soy el rey de todo. Soy el rey, soy el rey, soy el rey de todo. Nadie me extraña, galona, no se ocupa de mí, no, no, un poquito me wow. Pregúntele la pau, tú solo decirme cuándo. Solo decirme cuándo me dejo amar, cómo me dejo amar. Y en el espejo, espejito, acá, no me dice: soy el rey, soy el rey, soy el rey de todo. Soy el rey, soy el rey, soy el rey de todo. Soy el rey, soy el rey. Tantas cosas, pero hay algo que te tengo que decir. Sé que ya sabes qué es, pero tal vez sé que te mueres porque yo te diga que. Pero sin ti iría de ida y vuelta al infierno y todo lo haría por ti. Solo por ti. Y sé que te gusta oír esto. Y si quieres te puedo decir muchas cosas más. ¡Ah! Sé muy poco de muchas, pero muchas cosas. Tal vez por eso no lo entiendo. Oh. Decirte que en cada sueño que
sé que te gusta oír eso. Hoy si quieres te puedo decir que muero por ti. Muero sin ti, muero por ti. Mira, yo muero por ti, muero sin ti. ¡Gracias! Está para campanita. He intentado olvidarte y dejar tu recuerdo atrás. Y no puedo seguir escondiendo tu cuerpo y tu voz dice que ya vendrás. Por un momento presiento que cuando te vea no podré decir nada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la ciudad? Aquella vez que te vi no dije lo siento y no quiero estar solo. Si tanto será mi fin, todo lo que quiero ser, todo lo que puedo ser, cuánto no daría por serlo otra vez. Y no puedo estar aquí sin ti. Todo lo quiero ir, todo lo dejo ir. Se me pasa el tiempo y me caigo y no sirvo y no puedo estar aquí sin ti. No, no puedo estar aquí sin ti. Gracias por venir, Guatemala. He pasado tantos días esperando tu llamada. Yo sé que tampoco intenté dar un paso adelante y romper este silencio que fue por un momento eterno. Y no te mentí, yo quiero estar junto a ti. Y aquí estoy yo dándote lo que sé dar mejor. No es suficiente decir que lo siento por cada momento que tuvimos y que perdí. Todo lo que quiero ser, todo lo que puedo ser, cuánto no daría por serlo otra vez. Si no puedo estar aquí. Todo lo quiero oír, todo lo quiero oír. Se me pasa el tiempo y me caigo y no sirvo y no puedo estar aquí sin ti. No, no puedo estar aquí sin ti. No puedo ser. No puedo seguir sin ti. No puedo seguir sin ti. No puedo y no lo intento. Yeah.
Gracias, Guatemala. Gracias por estar acá. Nosotros somos Viento en Contra y venimos a decirles esta noche ya no más violencia contra la mujer. Les vamos a decir por qué. Les queremos decir por qué. Miren a sus alrededores, miren a la par, a la derecha. Van a ver por lo menos a una bella mujer. Bésenla, abrácenla, acarícienla. No mucho, no mucho, no sean coches. Todos tenemos una mujer en nuestra vida, por lo menos nuestra madre, nuestra tía, nuestra hermana, nuestra vecina, nuestra mejor amiga. Así que por favor, ya no más violencia contra la mujer. ¡Mujeres! ¡Mujeres, mujeres! Algo muy importante. Ustedes son los que crían a sus hijos hombres. Así que enséñenles a que todos somos iguales. Denles todo lo que a ustedes les gustaría como mujeres, enséñenlo a sus hijos hombres y tendremos una Guatemala muchísimo mejor. ¡Que viva Guatemala! ¡Tiembla! ¡Uy! ¡Ahora que tiembla esto! Parece que será un perfecto día. Por fin dormí sin ni una pesadilla. La fama a mí me ha dado buena vida. ¡Guatemala! Salgo a la calle sin saber a dónde. Llamo un teléfono y nadie responde. Las rosas siempre serán rojas y los celos son crueles y crueles como tú. Conozco, haré de cuentas que se me escribió. A nadie engaño, yo lo reconozco. ¡Guatemala! Me miraré sin que me mire nadie. Y sentirás que se te acaba el aire. Y si quieres, ya estoy queriendo y a tu lado estoy. No te importa si pregunto. No hay problema si lo insulto. Y este día era perfecto. Eso es lo que quería que ya la pierda el suelo porque yo te miro sin querer verte. Amor sin celos no lo dio el cielo jamás. ¿Qué tan ciego es el amor? Si sufro por una mirada, no es un juego. Arde el cielo, quema el suelo. No es un juego, quema el suelo.
quitarnos el frío. Solo con verte me voy a otro lugar, lejos de aquí. Es como estar al lado del paraíso, y juro que es igual estar contigo en el aire. Que llueva tan fuerte, arriba Guatemala. ¡Ay! Y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti un poquito más, y me atrevo a decir que cada día eres más interesante, más interesante. Solo estar cerca, siento que me voy lejos de aquí. Creo que estoy bajo su hechizo. Juro que es ideal pensar que viene de adentro. Vivir el momento cuando esté perfecto. ¡Ah! Y yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti un poquito más. Debo decir que cada día eres más interesante, más interesante. Siento que mi vida está al borde de la locura por ti. Hasta lo voy a repetir que mi vida está al borde de, mi vida está al borde de, mi vida está al borde de la demencia. ¡Au! Que mi vida está al borde de, mi vida está al borde de, mi vida está al borde de la demencia. Solo por ti, Guatemala. Yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti un poquito más, y me atrevo a decir que cada día eres más interesante. Oh, yo te quiero decir que cada día que pasa me enamoro de ti un poquito más, y me atrevo a decir que cada día eres más interesante. Oh, yo te quiero decir, te quiero decir, te quiero decir. Yo te quiero decir, más interesante, más interesante, más interesante, más interesante, más interesante. Oh. Oh. Último
¡Ok! ¡Guatemala! Porque si va a ser el último, que sea el mejor. Conmigo solo por hoy, no sé ni dónde esconderme, mejor me despido, mejor me voy. Oh, sería muy especial saber cómo olvidar. Solo voy a tomar para embriagarme y tal vez olvidar cómo yo te amé y de cómo te pude besar y de cómo pude abrazarte. ¿De qué me sirve extrañar si me embriago, te pienso más? Toda mi vida pasa enfrente. Y si el último me hará olvidar. ¡Ah! ¡El último! Gran abrazo a todos los que estamos aquí, que ya nos unimos. Y no sé qué más decirles, ya todo lo he dicho. Oh, oh. El último será mi cuenta. Disculpen mi ausencia. Si ya no estoy. Oh. Muy especial saber cómo olvidarte. Oh, oh, oh. Solo voy a tomar para embriagarme. Tal vez olvidar cómo yo te amé y de cómo te pude besar y de cómo pude abrazarte. ¿De qué me sirve extrañar si me embriago, te pienso más? Toda mi vida pasa enfrente y si el último me hará olvidar. ¡Ah! ¡El último!